La polizia ha circondato lo stabilimento e sta saldando il portone d'entrata. A las 12 de la noche salí de la iglesia que teníamos misa, después de la misa, bueno, fui a mi casa, eran las 12. Me puse el pijama, me acosté y prendí el televisor. En eso suena el teléfono. Ay, salí, pero tirando todo por el camino. Cuando agarro el teléfono, Lisa, mi compañera, me dice, Matilde, ya está, ya lo sabía. Sabemos que este desalojo viene tal vez del gobierno nacional, tal vez con la ayuda de Menem, con apoyo a la patronal. They are trying to put us in the position of fighting back. And actually the forces are so uneven that the repression is going to be very hard. But for us, it's like the moment of truth, really. Because actually what we are trying to defend is the main core of our democratic struggle. At this very site. Se c'è panico nell'aria stasera, è perché questa non è una fabbrica qualsiasi, ma quella che ha dato inizio a tutto ciò. Ecco com'era la Brookman quando arrivammo un anno fa. Mi fece una grande impressione. Era una fabbrica di prodotti tessili gestita da 58 operai. Ho visto molte industrie tessili nei paesi in via di sviluppo. Sono tutte pervase da un senso di impotenza. Se gli operai chiedono migliori condizioni, le multinazionali chiudono e si spostano. Prima di occupare la fabbrica, le donne della Brookman erano nello stesso dilemma. I titolari avevano ridotto i salari e minacciavano di chiudere. Un giorno i proprietari semplicemente se ne andarono. Le operaie decisero di continuare a lavorare. E il resto è storia. La historia es historia, siempre hubo patrones y obreros, pero nosotros estamos tratando de luchar por el control obrero porque pienso que se puede. Y no sé si me estoy apresurando, pero podría llevar adelante hasta el país. Le operaie della Brookman divennero un amato simbolo della nuova politica in Argentina. Sono state adottate dalle madri della Plaza de Mayo, le famose attiviste dei diritti umani che avevano perso i loro figli durante l'ultima dittatura militare. La fabbrica divenne un faro per gli attivisti, con riunioni nel weekend tra macchine da cucire e concerti in strada di notte. Ora la Brookman e ciò che rappresenta è in pericolo. Nuestra Constitución Nacional prevé la irrestricta protección del derecho de propiedad y nosotros los jueces estamos para hacer cumplir esa Constitución, esas leyes. Il terzo giorno del conflitto la notizia ha già fatto il giro del paese. E tutti i movimenti sociali inviano rinforzi per aiutare a riprendere la fabbrica. Do you believe that you're going to get back in that building right behind?
paz? Sí, 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 sí. Vamos a volver. Vamos a volver. No nos cabe la menor duda. Vamos a estar. Vamos a volver y los invito cuando estemos adentro que vuelvan a casa. Le donne della Brookman sono attorniate da migliaia di persone a solo pochi metri di distanza dalla loro fabbrica. Ma in mezzo c'è anche un intero esercito di poliziotti. No vamos a retirar los efectivos porque hay una orden judicial y se van a quedar toda la vida. Nos vamos a quedar aquí hasta que la justicia lo disponga. ¿Ustedes piensan derramar sangre? El gobierno de la ciudad está tomando contacto con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Así que ustedes van a guardar a ver qué resultado hay de esa gestión, ¿está? No, señora, no puede pasar. No va a pasar, señora. Se lo digo, no va a pasar. No va a pasar. Vilma, ¿cuál es el caso? Media hora, ¿no? Media hora. ¡Compañeros! ¡Ayúdennos y háganos el aguante, por favor! ¡Nosotros nos quedamos acá! ¡Vamos a estar en vigilia! ¡Y en el momento que nos parezca, vamos a intentar entrar, compañeros! Lontani dalla folla, gli operai della forja sentono la tensione dello sfratto della Brookman. Se non ottengono la legge di esproprio, la prossima volta potrebbe toccare a loro. Bueno, compañeros, otra vez hoy tenemos que viajar a La Plata con el fin de presionar a los políticos para que sancionen nuestra ley. Yo sé que más de uno de ustedes está cansado y que más de uno piensa que quizás no vale la pena viajar a La Plata. Pero tenemos que ir porque esta es la única manera de presionar para conseguir nuestra ley de expropiación. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, compañeros, estamos de acuerdo. Vamos todos que esta noche lo vamos a ganar. È la loro ultima possibilità. Finalmente voteranno la loro proposta di legge. Se va a votar el proyecto en general. Lo que esté por la afirmativa, si no hace marcar su voto. Afirmativa por unanimidad. En particular. Artículo del primero al séptimo. Aprobado. Se nota a la Cámara de Diputados. Senador Guisalvo. Gracias, señor presidente. Gracias a todos, muchachos. Usted, el apoyo a Lalo, que confía en él. Cuando fue a mi casa y me dijo que era posible. Y sí, es posible. Se dio. Yo no lo llamo. Hola. Ah, habla Miguel. Hola, hola papi, ¿cómo te va? Sí, espera. Sí, hola, hola. Bueno, escúchame. Mirá, yo estoy en La Plata en este momento. Hace dos minutos aprobaron la ley de expropiación para nosotros. Sí, y prácticamente creo que hoy también aprueban la parte de diputado. Sí, me parece que sí. La verdad... Sí, la verdad que sí. La verdad que no... Mirá, no puedo hablar mucho porque... ¿Qué sé yo? Sí. Sí, 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 papi, no te haga problema. Decirle a mamá que se queden tranquilos que yo estoy bien. ¿Me entendés? Prácticamente la ley ya es nuestra, ya sale todo. Hoy salió del Senado y ya fue a diputado y esta noche creo que lo aprueban. Bueno, chao. Mi sangre por el bermejo
lleva el reflejo de la amistad. Los trabajadores creo que sabemos cómo hacerlo. Creo que le pusimos gana, le pusimos garra y si Dios quiere esta fábrica va a empezar a trabajar, pero va a empezar a trabajar de mano.